Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio que tiene Poblete en la televisión provincial, como es la Hora de Poblete. En este programa nos acompaña el señor alcalde Luis Alberto Lara, al que damos la bienvenida, porque vamos a contarles la actualidad municipal y decirles, por ejemplo, que acabamos ahora mismo, estamos en el hogar del mayor, ¿verdad? Y acabamos de presentar de manera pública el programa piloto La Administración Cerca de Ti, que además de manera novedosa se ha hecho aquí en Poblete esa presentación. Y también esto lo que se hace es dar a conocer a toda la gente esa cercanía que existe, y además que aquí en Poblete lo hacéis muy bien, entre la administración y todo tipo de personas, y sobre todo esa facilidad que se da a los mismos. Por tanto, alcalde, como siempre, Poblete referente cultural, deportivo, de toda índole, y eso también es gracias a la labor que desempeña el equipo de gobierno junto a su alcalde a la cabeza. Por tanto, Luis Alberto, bienvenido a nuestro programa y enhorabuena una vez más. Muchas gracias, Roberto. Bienvenidos también vosotros aquí a nuestro pueblo una vez más, a Poblete. Y efectivamente, hoy hemos presentado aquí, nos pidió la subdelegación del gobierno presentar aquí en Poblete ese proyecto de la administración del Estado cerca de ti, que se denomina, que viene de la mano de la Federación de Municipios, y no es casualidad que se haga aquí, sino que lo que se trata es que se ponga de manifiesto esa experiencia de éxito que supone Poblete dentro de este tipo de proyecto, con el objetivo de acercar la administración, en este caso la administración del Estado, a los ciudadanos. Y no es otra razón, sino que Poblete viene trabajando en ello desde hace ya bastante tiempo. Hemos creado un departamento, además, que nos dimos cuenta que era necesario. Se exigen interactuar con las administraciones de forma telemática. Tenemos que poner las herramientas para que el ciudadano pueda realizarlo. Y eso siempre lo hemos hecho, desde mi experiencia como diputado de la Diputación Provincial, en concreto del CEMPRI, del Centro de Internet Provincial, vi enseguida que era necesario poder acercar la administración. De hecho, la Diputación así lo hace a través de los PIT, que fue un proyecto en el que yo participé siendo diputado, y llevamos a cabo toda esa labor de acercar las administraciones. En este caso hoy estamos con la administración del Estado, pero todas las otras administraciones también hemos hecho gestión, hemos acercado al ciudadano estas administraciones, ayudándoles a hacer todos estos trámites. Un punto de inflexión fue además la pandemia, el confinamiento, y después las restricciones de movimiento que tuvo la ciudadanía. Nosotros ya estábamos preparados para desarrollar gestiones de cotidianas, que son como es con el SEPE, con el tema de cuestiones de empleo, como son vidas laborales, con la seguridad social, con el bono social, después más tarde con el salario mínimo, la renta mínima básica. Creemos que habría que hacer esa labor, y es lo que hemos hecho, y ese reconocimiento, que además expresamente hoy la subdelegada lo ha hecho a Poblete, pero ya nos lo habían hecho otros organismos, como la Seguridad Social, por la labor que habíamos realizado durante todo este tiempo de pandemia. Y no podía ser otro lugar para presentar algo así que aquel lugar que tiene esa experiencia de éxito como es Poblete. Uh-huh. He visto que ha venido muchísima gente a interesarse de este proyecto. Sí, había personas, como ha destacado la subdelegada, de todos los segmentos de población, de edad, personas mayores, personas jubiladas, había jóvenes. Y la verdad es que todos, y había muchos usuarios que ya vemos por el ayuntamiento que vienen a realizar gestiones, y yo creo que esto apuntala a toda esa labor que estábamos haciendo. Y la noticia para Poblete en concreto es que se va a ampliar todos esos servicios que antes estábamos realizando. Todavía no solo apuntala toda nuestra gestión, sino que además se van a ampliar, y además con dotación técnica,
para poder realizar pues todas estas gestiones. Así que yo creo que es un buen día para todos los pueblos, todos los ayuntamientos, para Poblete en concreto y bueno, pues para toda la provincia. Y como presidente del grupo, ¿cómo lo ves? Porque también esto va a afectar de manera positiva a los pueblos aledaños de Poblete. Por tanto, sí, como presidente, imagino también, pues muy satisfecho. Sí, sí, desde luego, claro. Como presidente del Grupo de Desarrollo Rural Entre Parques, donde nuestro territorio está conformado por 25 municipios, 14 de ellos están en ese segmento de población que nos ha anunciado la subdelegada, que es de entre 15 y 8.000 habitantes, pues tenemos, entre 500 y 8.000 habitantes, pues tenemos a 14 municipios, lugares tan alejados de municipios o de Ciudad Real o de municipios donde se puedan realizar esas gestiones, como son los pueblos de Cabañero, los pueblos de Los Montes, pues yo creo que es una buena noticia. Todos ellos van a poder los usuarios, los vecinos, realizar gestiones sin tener que desplazarse a otras poblaciones. Yo creo que esto, además de combatir la brecha digital, pues también supone el no tener que desplazarse, y eso es para luchar contra la despoblación se necesitan pues cosas como estas, herramientas, servicios. Y bueno, yo creo que, como he dicho en mi intervención, pues por lo menos será esto una razón menos de las que existen para irse de los pueblos a las ciudades, como es realizar gestiones cotidianas, que tener que desplazarse, pues eso también incentiva esa marcha de población de las zonas rurales. Bueno, pues esta es una buena noticia porque esa razón ya no existirá. Aprovechamos, alcalde, ya que nos está viendo pues toda la provincia y Ciudad Real, y de hecho también bueno, pues muchos municipios de esta comarca, que podemos decirlo, como presidente del Grupo de Desarrollo Rural, pues la verdad que se hace una labor fundamental para que la gente lo entienda. ¿Cuál es la labor que tiene tanto el presidente como esa junta también que la acompaña en lo que a al grupo se refiere? Porque la verdad que sobre todo se trabaja para evitar la despoblación y para hacer que esos municipios pequeños tengan la misma calidad de vida y comodidades que tienen en las capitales de provincia. Sí, bueno. Sí, nosotros, los grupos de desarrollo rural, hacemos una labor, creo que imprescindible, importante, pero además imprescindible para el desarrollo de nuestros territorios, de nuestras comarcas. Lo que hacemos es crear recursos, crear empleo y, en definitiva, crear oportunidades en pueblos que de otra manera sería difícil, ¿no? El Grupo de Desarrollo Rural Entre Parques, que es el que presido, el que forma parte Poblete de él, pues lo que hacemos es trabajar, además mediante la metodología líder, que le llamamos de abajo arriba, es decir, lo que hacemos es conformar al inicio de todos los programas. Estamos al final del programa y en el año 23 pues ya está, además se va a convocar ya la próxima convocatoria va a ser efectiva ya mismo, y tenemos que empezar a trabajar en crear una estrategia que sea para todo el programa. Son 6 años de programa, que estará dotado de un cuadro financiero para realizar, en función de esa estrategia que se conforma, pues realizar proyectos, incentivar el emprendimiento, crear en definitiva pues riqueza, recursos, empleo y también condiciones de vida en nuestro territorio. Además, es un trabajo bonito porque esa estrategia se realiza a través de mesas de participación de distintos sectores: el sector económico, el educativo, el asociativo, pymes, es decir, todo lo que conforma la realidad, claro, todo lo que conforma el territorio es el que va a decir qué es lo que necesita. Esa es la importancia y lo bonito también del trabajo del desarrollo rural, es decir, que es el propio territorio el que dice qué es lo que necesita, y eso es fundamental para después emprender políticas. Por eso yo siempre digo que los grupos de desarrollo rural vertebramos, en este caso, la provincia, bueno, toda la región, y yo creo que siempre tiene que tenernos en cuenta las distintas administraciones a la hora de realizar políticas, porque somos nosotros los que sabemos qué se necesita.
Luego retornamos a Poblete, no es que nos hayamos ido porque estamos aquí de maravilla en este lugar donde, por cierto, vemos que tenemos incluso una radio, no falta de nada, sí, para estar bien informados. Sí, como habéis podido ver hace un momento, pues estaban en plena entrevista, además con nuestro concejal de deportes, pero lo estaban entrevistando como deportista que es, Gustavo Molina, en la modalidad de handbike, que va paseando el nombre de Poblete pues por todo el mundo. Acaba de llegar de Seúl, de Corea, y bueno, ahora iba al País Vasco y después creo que la semana que viene se va a Hungría, o sea que lleva el nombre de Poblete por todo el mundo, y es un deportista excepcional, como todo el mundo conoce en la provincia. Ahora vamos a hablar de cómo se ha dado este verano aquí en Poblete, porque ha habido muchísima actividad, campus deportivo y, por supuesto, si hablamos de verano, no podemos olvidar nuestras fiestas, ferifiestas en la Santa María Magdalena. Además, este año, un año muy especial, ya que se inauguró ese flamante recinto ferial. Yo pensaba que ibas a decir porque especial por el pregonero, pero para mí fue la verdad que fue también un momento muy emotivo, Juan, también quiero agradecer únicamente al alcalde. Pero bueno, sí, la verdad es que estamos muy satisfechos porque salió todo muy bien, todo ha sido felicitaciones del espacio que hemos creado y la verdad es que resultó todo muy bien. Y estamos contentos, aparte de lo lúdico, de lo festivo, también estamos contentos porque creo que ha sido un acierto realizar ese recinto ferial donde lo hemos hecho. Era el antiguo campo de fútbol, hemos hecho un campo de fútbol de césped artificial recientemente, que ya están tanto el equipo de Poblete en Autonómica, que milita en Autonómica, como sobre todo y fundamentalmente, tengo que decirlo, para todos los chavales, los jóvenes, los niños de Poblete, que como bien sabéis son muchos y que tienen un sitio, un lugar para desarrollar, en este caso, el deporte específico que es el fútbol. Tenemos muchísimos niños de las distintas categorías y tienen un espacio de calidad para desarrollar ese deporte que tanto les apasiona, ¿no? Y como decía también el equipo de fútbol de Autonómico, y donde tiene también ya sus instalaciones, que todavía nos quedan algunas cosas por hacer, y yo lo que quiero hacer ver es que hemos hecho un esfuerzo importante para la construcción del campo de fútbol, donde todavía queda alguna cosa que podemos para mejorarlo, como es graderío, y que lo vamos a afrontar para el año que viene, la construcción de un graderío, y bueno, va a quedar, yo creo, que unas instalaciones perfectas para todos esos domingos, que cada vez viene más gente, que además es que hemos, desde el ayuntamiento, hemos apoyado la creación también de una categoría juvenil en el que sirviera de bisagra entre las escuelas deportivas de los municipales, de los chavales que tenemos en todas las categorías, base, en alevín, infantil, hemos querido hacer esa categoría juvenil, la estamos apoyando y estamos financiando también desde el ayuntamiento para que los chavales después tengan ese salto al equipo autonómico de categoría autonómica que tenemos y que sirva de cantera. Entonces, todo esto obedece a una política de deporte, y en este caso de fútbol, porque tenemos otros muchos deportes, el balonmano tiene también aquí mucho predicamento y tenemos muchos niños, buenos entrenadores, gente además voluntaria que me viene al caso, Frank, que es un amante del balonmano y que está haciendo una labor estupenda, así como también Sergio, que se dedica a ello y que le apasiona el balonmano y han sido jugadores. Entonces, lo que intentamos es que todos nuestros niños tengan oportunidades, tengan oferta para desarrollar todos los deportes que quieren. Me he desviado del tema, pero estaba diciendo que gracias a todo esto que hemos hecho, hemos liberado ese espacio que era el antiguo campo de fútbol de tierra que había,
y lo hemos convertido en ese, hemos tenido la oportunidad de convertirlo en el recinto ferial y de esta manera también dejar de hacer las fiestas en el centro, en la plaza que cortábamos la Nacional 420, para con todos los inconvenientes y quejas de los profesionales de emergencia, como puede ser ambulancia, como puede ser bomberos, donde si hubiera cualquier problema, pues sería más dificultoso, puesto que las calles son estrechas, los aparcamientos y demás, y creíamos que era necesario pues habilitar un espacio para desarrollar las fiestas y así no tener que cortar la calle por problemas de seguridad. Así lo hemos hecho y bueno, nos han felicitado además por cómo ha quedado aquello. Todavía nos queda terminar de inaugurar también el parque que da acceso peatonal, que tú tuviste ocasión de ver, que es un parque que está quedando precioso. Precioso y bueno, pues pronto lo inauguraremos también y ya quedará allí unas instalaciones estupendas que junto con otras actuaciones que ahora esta semana de plantación forestal en todo lo... En terrenos colindantes, pues yo creo que va a quedar unas instalaciones fabulosas. Tenemos instalaciones de todo índole aquí en Poblet, además instalaciones maravillosas para ser un pueblo, que al fin y al cabo no es un pueblo muy grande, pero en cambio tenemos todo tipo de comodidades, de servicios. La verdad que ahí en ese sentido pues un papel fundamental desempeña pues el equipo de gobierno que intenta que Poblet cada día pues vaya en auge y lo está consiguiendo. Bueno, todo es mejorable. Eso sin duda. Desde luego que la voluntad que tenemos en el equipo de gobierno es tener todas las comodidades y una calidad de vida, de una vida equilibrada, tanto lo que es el progreso como también es el medio ambiente que nos rodea. Es algo que desde el equipo de gobierno queremos mantener ahí un equilibrio entre todo ello. Es importante borrar la huella de carbono que producimos, que por eso la plantación que te comentaba, que en esta semana se han plantado más de 2.000 árboles, creando pues foresta en terrenos que teníamos rústicos. Y bueno, yo creo que lo importante es intentar mejorar, intentar dar toda esa calidad. Opiniones hay de todo, lógicamente, y se aceptan críticas, las constructivas, claro, las destructivas mejor las aparcamos porque no llevan a ningún lado, pero todo lo que sea opinar, sugerir, vamos, este equipo de gobierno está abierto absolutamente a todas las opiniones, siempre y cuando sea para construir, y lógicamente hay algunos que nos gustarán más lo que hacemos, otros que menos, pero desde luego la voluntad y la pasión por nuestro pueblo, eso sí que es indiscutible. Sin duda también el turismo es un eje vertebrador de riqueza económica en el municipio, se ha trabajado mucho y al final está dando sus frutos. Luis Alberto. Pues sí, efectivamente. Además es que no todo el mundo lo ve, quizá, pero bueno, pero yo creo que está ahí. Es una, no sé, hay veces que pienso que deberíamos, nos falta algo de pedagogía para que se, para ponerlo de manifiesto. Pero es que es, hubo hace, no me acuerdo, un par de fines de semana que teníamos la arrocería del Buen Llantar, que se han instalado aquí en Poblet, tenía a 30 y tantas personas que habían a comer, que habían venido a ver la ruta virtual de la Batalla del Arco y el Mirador de los Mares. Y otro lugar, como es el Vergel, tenía a 50 y tantas personas. Es decir, que hay veces que hay que contarlo para que se vea, porque bueno, Poblet, ¿y qué? Tenemos un parque arqueológico, tenemos una ruta virtual de la Batalla del Arco, que es que la visitan todos los domingos. Ahora mismo me acaba de mandar Marta de Turismo, nuestro técnico de turismo y guía, me acaba de mandar fotos de colegios que han estado visitando hoy, han hecho la ruta virtual de la Batalla del Arco, pero estamos en el mes de octubre y noviembre con un proyecto de visitas al Mirador de los Mares, como sabéis, el Centro de Interpretación al Aire Libre de los Volcanes, a través de la realidad aumentada, en el que los domingos han habido ciento y pico personas,
hubo un domingo que 254 personas, pero que no venían organizados, que eran de llamadas a ayuntamiento porque querían realizarlo, ¿no? Y hacemos una visita teatralizada, que es muy interesante, a ver si algún día venís y lo grabáis, porque es muy interesante, pero con un éxito de una afluencia de gente tremenda, gente que en gran mayoría después se queda en Poblete a comer, y eso genera ahí. Vivimos en esta sociedad en que, como no veamos todo a través de la economicidad de las cosas, pues parece que no importan, ¿no? Bueno, pues también se traduce en economía, como es los restaurantes que tenemos, así como también nuestra, que ya la conoces tú, estupenda, maravillosa, de una gente maravillosa, una familia maravillosa que regenta el obrador de María Magdalena, con sus célebres llamas mitos y sus terribles palmeritas de chocolate. Bueno, pues también cada vez que vienen, ahora vienen también de Albacete, nos han pedido también una visita de centros de día de mayores de Albacete, vienen ahora próximamente a realizar también una visita, y ya estaban pidiendo más mitos de Poblete, y quieren que cuando vengan a ver el Mirador de los Mares, la ruta virtual de la Batalla del Arco, quieren también llevarse sus pastelitos. Es decir, que todo es un conjunto, las sinergias hay que aprovecharlas, y la verdad es que estamos encantados de cómo está resultando esos dos recursos que tenemos de turismo, culturales, de patrimonio, como son los volcanes, con nuestro Mirador de los Mares, como es la ruta virtual de la Batalla del Arco. Estamos contentísimos, muy contentos, porque es realmente un éxito. Poblete, señoras y señores, además es calidad de vida, y la diversión está asegurada para todas las edades. Yo, en este sentido, alcalde, quiero recordar el exitazo que tuvo recientemente esa fiesta de Halloween que congregó a los más niños, los jóvenes, a todas las edades, diría yo, y que, bueno, pues con una alta participación, como ya es costumbre. Sí, bueno, yo recuerdo que tuviste ocasión de asistir a una que antes de la... De la maldita pandemia, en la que tuvimos más de 600 niños inscritos, todos recorriendo las calles, las gincanas. Bueno, pues lo hicimos de una forma más organizada entonces, y ahora con la pandemia, bueno, pues lo retomamos ya a otro nivel el año pasado, pero es que este año ha sido también espectacular. Es que es para un alcalde, imagínate, para un ciudadano, pero para un alcalde ver estar paseando por las calles y ver nada más que niños disfrazados, niños y padres, ojo, que los padres muy implicados también. Nosotros pues pedíamos que se adornaran las casas, que se decoraran las casas con motivos de Halloween, y así se hizo, creo recordar, que 12 casas, y después esa asociación que siempre tengo que estar agradecido, que siempre están ahí, que es la Asociación Puerta de Alarcos, allí con todo. Me gustaría nombrar a todos, voy a nombrar a los que más contacto tengo, como Azucena, pues Loli, Luz Daniel, Alicia, pero son muchos que son padres de niños que se involucran en la vida de la comunidad, que es lo bonito de esto, y que el ayuntamiento pues le encanta apoyar toda esa iniciativa. Eso es participación ciudadana, eso es como realmente se crea un pueblo y se ayuda a construir, no con otras cosas que no ayudan a nada, ¿no? Que es como es el dedo fácil de Facebook y esas cosas, ¿no? Facebook es un sitio que bien utilizado, pues es un sitio estupendo para... De comunicación, como por para ejemplo. Comunicación y para construir, y la crítica, por supuesto, siempre que sea crítica. Crítica en el sentido filosófico de la palabra, ya no la crítica esa de destruir, ¿no? Eso no, eso mejor lo dejamos aparte. Pues toda esta gente, tenemos un pueblo que construye, que participa, y bueno, pues tengo que agradecerle a toda esta gente que estoy diciendo su implicación. Se ha creado un día que es el de Halloween, que nos visitaba, me encontraba gente de Ciudad Real que venía, hombre, y tal, pero bueno, ¿qué haces aquí? Bueno, ¿cómo no vamos a venir? De Portollano, mucha gente, de Corral, de todos los pueblos de al lado, y fue un día muy bonito, muy bonito, muy espectacular. Para el progreso de un pueblo como Poblete también contamos con la complicidad del resto de administraciones, que no dejan solo al ayuntamiento, por tanto también estamos agradecidos tanto a la Junta de Comunidades como a la Diputación Provincial. Sí, desde luego, la Junta de Comunidades pues apuesta por Poblete, además nos conoce y nos entiende,
y desde luego pues siempre echa una mano que viene muy bien. Ahora, precisamente ahora estamos en el periodo de licitación de la Casa de la Juventud, que vamos a crear en Poblete. Está ahora sale a licitación. Y bueno, y ahí de una forma importante tengo que decir que gracias a dos administraciones, que es la del Estado y la de la Junta de Comunidades, vamos a poder realizarlo. Por un lado el PIREP del Ministerio de Fomento, que nos ha concedido una subvención, y por otro lado la Junta de Comunidades, que nos ha concedido 50.000 euros también, y que con todo eso, un montante de 110.000 euros, vamos a poder abordar pues la construcción de la Casa de la Juventud para tantos jóvenes como tenemos, y van a tener ya por fin su espacio. Ya te digo que saldrá licitación, no sé si ha salido ya esta semana o saldrá la semana que viene, y bueno, pues esperamos tener ahí un espacio para los jóvenes, que estoy deseando que lo tengan a su disposición. Pues alcalde, próximos proyectos que tengamos a corto y largo plazo. Bueno, en este caso en concreto tenemos lo que acabo de comentar, que es la Casa de la Juventud, que le denominamos así, porque queremos que entiendan que es un espacio para ellos, en el que tenemos mucha ilusión de que los jóvenes participen con ideas. Pronto me voy a reunir con ellos, voy a convocarlos para que, yo siempre lo digo, que uno puede tener ocurrencias, pero cuando la salen de la mente de los que realmente van a participar y para los que está destinado todas estas cosas, serán ideas. Entonces yo puedo proponer cosas, pero serán ideas cuando las asuman ellas y sean ellos los que participan. A mí me gusta que yo creo que todas estas cosas van encaminadas a determinados sectores de la población, y cuando son ellos los que aportan ideas va a funcionar seguro. Nosotros como ayuntamiento lo que tenemos que poner son medios para las iniciativas de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que intentamos hacer y lo que queremos hacer en este caso en concreto. También vamos a poner hemos firmado el convenio con la Consejería de Educación, donde ya pondremos a disposición de Poblete pues voy a llamarle guardería, aunque sobre todo a mi secretaria no le gusta que diga guardería, bueno, o CAI, o Centro de Educación Infantil, como queramos llamarle, y ya para que los padres puedan dejar a sus chicos allí en estas instalaciones y poder conciliar su vida laboral y la familiar. Y bueno, pues esto también es otra de las cosas que se van a poner a disposición ya mismo. Hemos puesto el plan responsable, corresponsables también, que estamos atendiendo a niños de 2 años y como preparación después para el colegio, y después todo lo que son la franja de edad hasta 14 años. Todos los días se pueden dejar los padres allí en nuestro centro, le llamamos de ocio y formación infantil y juvenil, y los sábados tenemos talleres allí en esas instalaciones para los chavales de 14 años, es decir, que intentamos llegar a todas las franjas de edades. Después estamos también, que se está haciendo, se está retomando lo que es lo que era el tenis y pádel Poblete anteriormente, que ahora ya, como todo el mundo sabe, ha pasado a ser municipal, y bueno, pues se están abordando allí pues la adecuación de pista, la adecuación de instalaciones, y estamos muy contentos porque hay un nivel de participación. Lo llevan una empresa que intentamos que sea una gestión mixta, donde el ayuntamiento junto con esta empresa pues está dándole vida a todo aquello, y la verdad muy contento porque vas por allí, que por cierto voy allí a hacer yo mi gimnasia también, y bueno, pues hay un ambiente espectacular y son unas instalaciones que creo que de mucha de calidad. Y está respondiendo la gente. Hay ya un nivel de participación, de cuotas que se están realizando, que ya sobre todo de gente de Poblete,
también viene gente de Ciudad Real, pero sobre todo gente de Poblete, y la verdad es que yo creo que es un servicio de instalación deportiva que es una envidia para... Una envidia, vamos a decirlo, yo creo que la gente lo ha aceptado, lo ha visto y está entusiasmada allí con su pádel, con su circuito de gimnasio, su spinning, su pilate, todo. Entonces, yo creo que son unas instalaciones para una población como Poblete, pues que tenemos que estar muy orgullosos de ellas. Y sin duda dan respuesta a la demanda vecinal. Pues alcalde, enhorabuena, te felicitamos por la buena gestión de este ayuntamiento, como ayuntamiento también referencia en la provincia y Ciudad Real, y qué mejor que para concluir esta interesante entrevista, pues mandar un mensaje, si lo ve oportuno, a todos sus vecinos y vecinas de Poblete. Bueno, pues creo que mensajes he dado muchos, pero bueno, sí. Yo creo que y sobre todo ahora en el momento, sobre todo personal quiero decir que como alcalde de Poblete, pero lógicamente no dejo de ser otro ciudadano y otro vecino más de Poblete, bueno, que se dedica a esto, sí quería lanzar un mensaje que yo creo que he venido en toda la entrevista, pues yo creo que manifestando, que es esa participación ciudadana en lo que es la vida de nuestra comunidad. Hay muchas formas de hacerlo, pero y muchas formas constructivas de hacerlo. Yo creo que lo hay mucha gente en Poblete que participa de distinta forma, incluso dando ideas, que es lo que más gusta, por lo menos a mí personalmente, lo que más me gusta es las ideas y después también las quejas, las críticas, pero me gusta que sean persona a persona, hablar. Yo creo que salen muchas cosas de ahí y yo creo que ahora mismo es lo que más deseo en estos momentos, que mi pueblo pues hable conmigo. Yo es que creo que es lo mejor, porque es de donde salen ideas y se pueden mejorar. Siempre es bueno hablar con otras con los vecinos, porque hay veces que tenemos una creencia o tenemos una opinión que a lo mejor no vemos más allá de esa opinión, y el hecho de poder contrastar todas esas opiniones con los vecinos es la forma de avanzar. Entonces yo lo que pido es que cualquier cosa que queráis, vecinos, pues hablarlo, y seguro que de ahí van a salir ideas y mejorar nuestro pueblo, porque hay veces que sé que es difícil explicar todo, absolutamente todo, pero si hablamos de tú a tú, yo creo que podré explicar. No se trata de convencer, porque pueden ser ideas distintas, pero sobre todo lo que sí que me gustaría es que contaran conmigo para plantearme las cosas, yo poder dar las explicaciones oportunas, y de ahí seguro que saldrán grandes ideas. Eso es lo que pido a mi pueblo. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido todo un placer compartir este ratito de tertulia entre amigos, al fin y al cabo. Igualmente. Y que los vecinos y vecinas de Poblete también estén al tanto de lo que ocurre en su municipio. Muy bien, muchas gracias.